Shalom Alejim Berajot, aleluya. Yo soy Moreno Andazuta y esta es una nueva clase Relámpago de Mekubal Kabbalah Kadosh, Baruch Hashem. Y el día de hoy vamos a hablar del segundo nombre del Santísimo, de los Shen HaMeforash, llamado Yevi, que es Yud Lamed Yud. Y vamos a utilizar este nombre santísimo para conectarnos a su Tejalín, el Tejalín 22, verso 20, que tiene a su vez un código sagrado oculto, un notarigón segular o acróstico sagrado. Ese acróstico sagrado oculto es Bav Yud Alef Tav Alef Lamet Yet. Y se llama ese acróstico sagrado Vaya Ata Alaja. Y este acróstico sagrado, con este nombre sagrado, es para recuperar o recapturar la chispa divina que ha sido ocultada o ha sido extraviada por nuestro enemigo número uno, la mente de este mundo, para encontrar la chispa que nos conecte a la mente de Hashem, que está en nuestro centro corazón, la chispa oculta en nuestro candelabro interno, sí, en nuestro centro corazón, donde se halla el sol central, Shemesh Kadosh, el sol sagrado. Y decimos así: Vaya Talaja. Vaya Talaja. Vaya Talaja. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y este es el Kamea Segulat para recapturar la chispa, conformado por Tejelim 22, 20 en su lengua sagrada, en la lengua sagrada hebrea, y el notarigón segulat de 7 letras, que tiene una gematría sagrada de 456 y 456 es igual a la gematría del nombre santo Yuhei 15, que sabéis que es el aspecto creativo del creador, Yuhei, aleluya. Y sabéis también que 1 más 5 es 6, que es la sefira del sol central, Tiferet, la sefira de la hermosura, de la belleza, que nos conecta a la madre divina, a Ima Binat, a la madre de los 6 sefirotes de rostro pequeño, de Seirampin, aleluya. Y aquí les comparto este Kamea Segulá, este Yotam Segulá. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Moré Nandazuta. Y esta fue una clase relámpago de Mekubal Kabbalah Kadosh. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Shabbat Shalom, Javerim Bejaverot, que tengan un día de paz, de descanso, amigos y amigas. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem Baruch.